Hola Giovanni, gracias junto al directo, bro. Hoy ya tenemos transmisión, gente. Más tarde voy a hacer directo en Estados Unidos, más tarde. Hoy ya tenemos, estamos en región Sudamérica, tenemos ahí eventos de la comunidad zona tóxica. Colaborando, gracias junto al directo, brother. Estamos en Sudamérica, gente. Recuerden, más tarde viene el directo en Estados Unidos. Ahí voy a jugar con suscriptores. Ahorita tengo que castear una sala solamente. Hola, Juan, se graba el directo. Dale, Giovanni. Si quieres, mándame tu idea y te agrego, bro. Bueno, cuando esté en Estados Unidos, más tarde voy a prender el directo en Estados Unidos. Serán ahí, serán 2 horas, creo, nomás. Pero vamos a ver si se extiende un poquito. Ahora solamente tenemos 2 salitas. Tengo que streamear 2 salitas de la comunidad Zona Tóxica. Gracias, Salomé. Gracias por seguirme. Un abrazo para ti. Gracias por el apoyo. Se agradece. Gracias por darle like directo y por seguirme. Un abrazo para ti, se agradece corazón. Recuerden, hoy día estamos solamente streameando. Tengo 2 salitas de la comunidad Zona Tóxica en Sudamérica. Más tarde me voy a prender directo para jugar ahí con subs en Estados Unidos. Gracias, Dorian. Dorian, Morchi. Creo que era ese o no, me equivoco. Sí. Cosita. Morchi. Bueno, vamos a compartir el link del directo, a ver dónde está esto. Acá está. Recuerden, tenemos solamente 2 salitas en Sudamérica. Tengo que castear estas 2 salitas de la comunidad Zona Tóxica y en un par de horas voy a tener directo en Estados Unidos. Así que los que quieran ingresar son bienvenidos. Pero más tarde, gente. Recuerden, hoy esas no son mis salas, solamente las estoy casteando. Hola, tu amigo, gracias por entrar directo en Buya, bro. Recuerden que solamente estoy casteando estas salas, no son mis salas. Más tarde voy a tener directo en Estados Unidos, así que si quieren seguirme o suscribirse para que les avise a qué hora comienzo la transmisión. Pero creo que será tipo 10 Argentina por ahí, creo. Estoy viéndolo. Morchi, habla Morchi por ahí. Podemos esperar que ingresen los participantes. Ya falta poco para el inicio de la salita. Ahorita vamos a ver a los participantes. Tenemos ya casi las escuadras completas. Recuerden que pueden ingresar
a la comunidad Zona Tóxica que hace eventos a diario con su clan, su tingo, su eSports. Mi amor. Vamos a esperar a que ingresen ahí los participantes de corazón. Las escuadras llenas, tenemos ahí dos casillas por completar. Aguantan. Recuerden, no son mis salas, gente. Solamente estoy casteando dos salitas de la comunidad Zona Tóxica. Va a estar, voy a iniciar directo en Estados Unidos. Ahí vamos a poder jugar con suscriptores. Gracias, Eri, por suscribirte. Se agradece de corazón. Un abrazo para ti, bro. Gracias por el apoyo en YouTube. Gracias Fabrizio por el directo, gracias Giovanni, Marchito, gracias por el directo. Gracias Nay por entrar el directo. Gracias a Eri, gracias por entrar al directo y apoyar a tus favoritos. Estamos ya a Hugo, gracias por el like, bro, se agradece. Estamos en multiplataforma, gente. Pueden vernos en Twitch, en Buya, en Nimo TV, en simultáneo en Facebook. Gracias, Dante. Gracias por suscribirte a YouTube, Crick. Gracias a Fer también por suscribirte. A Hugo por el like. Se agradece, pero ahí en Facebook. Vamos a esperar a que lo manden rápidamente, creo que ya estamos por ahora. Bueno, vamos a ver los participantes de este screen competitivo de la comunidad Zona Tóxica. Recuerden que pueden ingresar con su team, su clan o su eSport en Sudamérica. Hacen eventos a diario. Vamos a ver los participantes en esta oportunidad.
Gracias, Leandro. Gracias por suscribirte, Crick. A ver, vamos a ver rápidamente. Tenemos ya la casilla 1, tenemos ya los Black Demons, casilla 2 a Legión Kill, casilla 3 a Never Heroico, casilla 4 a Team Mafiosos. Tenemos la casilla 5, tenemos a New Family, casilla 6 a The Union, casilla 7 a T4 Onyx Plate, casilla 8 a Team 21 Guns, casilla 9 tenemos al Task Crazy Gaming GG, casilla 10 a The Heroicos. Vamos a ver cómo se van los Kricks en esta primera sala, Kalahari. Vamos a buscar lugares de caída y enfrentamientos rápidamente. Recuerden, son dos salitas consecutivas de la comunidad Zona Tóxica. Directo en Estados Unidos más tarde ahí jugando con suscriptores y seguidores. Tengo un par de horitas. Vamos a ir a los Creek de Legión Kida ahí cayendo en los alrededores de Bahía. Los Black Demons por su parte, zona de laberinto para ellos, Never Heroico, cementerio de elefantes. Vamos a ir a la casilla 4. Vamos a ir a los Creeks del Team Mafiosos ahí rondando muy cerca al submarino. Casilla 5, tenemos que ir al New Family en la zona de reclusorio. Casilla 6 al de Unión, por el momento en Canto de Piedra. Casilla 8, tenemos ahí bastante tocado. Ya tenemos a uno comiendo piso. Alex lo mandan para el suelo. Casilla 8 al Team 21 Guns. Se le complica la vida ahí. Parece que van a perder a uno de sus jugadores en los primeros segundos del mapa. Ahí estando de Cascaro, ahí con la M14, casilla 9. Tenemos ahí bastante tocados ahí a FDCIM de los Task Crazy Gaming, ahí lanzando lanzapapitas para ahí hacer el aguante por estos pilares. Están en zonas 1 los Chris, casilla 10. Tenemos ahí al Criminal Buga. Por el momento están ahí los Crick de Heroicos en la zona de refinería. Y tenemos ahí la primera baja por el momento. Casilla 8 y Team 21 Guns tiene su primera baja en los alrededores de zona azul. No temen al éxito del rucho intensivo hacia zona azul. Además, la emotía que mete Hades ahí comienzan a enfrentarse a Uriel, lo cascan rápidamente, lo dejan a un beso, está en la quiebra, se cubre rápidamente ahí Wukong haciendo el aguante. El Creek procede a moverse rápidamente ahí, metiendo sus compañeros Ares y Kubo hacia zona azul. Ahí consiguen ahí lootear un par de cosas por estos lares. Vamos a buscar algún enfrentamiento. Parece que todos están dirigiendo a zona azul. Se va a armar el despelote por acá. Tenemos ya en reclusorio, tenemos ya los Creek del New Family también. Excelente daño por parte de Mau, excelente cambio ahí. Casi casi lo mandan para el suelo ahí. No hace mucho aguante su chalequito el uno. Por el momento ya está bien relax con su primera kill por estos lares. Vamos a ver a quién se le complica la vida. Será la casilla 8 que pierde a dos de sus miembros. 21 Guns tienen gente por todos lados, literal. Le está cayendo gente por todas las direcciones. Vemos que ha conseguido ya su primera kill acá, haciendo CR7 el aguante al Creek por las inmediaciones del cementerio de elefantes. Comienza a luchar rápidamente y sin darle más vueltas procede el avance intensivo. El Krieg ahí bien agresivo por el momento. Veremos a ver si se la aguanta, se le complica la situación. Excelente pared ahí para evitar el daño. La curación que tiene que venir sí o sí. Tenemos ahí a los Krieg del Team Mafioso por el momento rondando acá a borde del cementerio de elefantes.
consiguiendo dos kills por el momento, pero perdiendo uno de sus compas, paes. A Levin lo cascan desde la parte de atrás, haciendo el aguante CR7, pero se le mete en la burbuja y lo mandan para su casa a uno de los 9 heroicos, tengo entendido, vamos a ver a los Kriegs. Y es eliminada la casilla 3, ahí en los primeros minutos del mapa se nos va para su casa Never Heroico. Vamos a buscar más enfrentamientos, ahí vemos que la casilla 5 New Family consigue ahí perder a Baby, consiguiendo su primera kill, pero la mandan para su casa, ahí se ha confiado demasiado. Mau también está ahí bien tocado, los están cascando de chaleco, el casco da pena, así que están haciendo el aguante por el momento. Tenemos a Flan CR7 ahí haciéndole el aguante a corta ahí el Creek, consiguiendo ver su primera kill. Parece que tienen ya bastante ahí, casi casi lo mandan para su casa. El enemigo Mau consigue espaldear al último miembro de la escuadra, ahí se nos van los Taz Crazy Gaming ahí. También en los primeros minutos del mapa quedan 22 con vida por el momento. Ahí Zona Azul ha estado bastante peleada, 3 escuadras por estos lares. Ahí quedaron dueños y señores los New Family ahí con 5 kills en su totalidad. Vamos a buscar algún otro enfrentamiento en las inmediaciones de Kalahari. Vamos a buscar rápidamente. Tenemos a los Kriegs de Legión Kill ahí en la zona de Bahía, en zona segura. Tenemos ahí zona segura delimitada, Santuarios, Refinería, Puesto de Comando, Bahía, Consejo y Reclusorio. Aún bastante campo para 22 con vida. Los Black Demons ahí rondando Refinería por el momento sin ninguna kill. Ahí todavía no se encuentran con ninguna de las escuadras. Tenemos ya los Kriegs de Legión Kill aún ahí luteando zona de Bahía hasta el momento. Saludos por la cosa. Tenemos ya los Black Demons, consiguen gente rápidamente ahí. Consigue su primera kill Luis. Ahí visualiza otro en la parte alta. Ahí se queda paradito, pero le amputaron en la cabeza. Ese segundo que se demora ahí en levantarle la mira, lo mandan para su casa, le reventaron el cerebro a Luis, pero tienen ahí sus compas para hacer el aguante. Veremos contra qué escuadra se están enfrentando por estos lares. Tenemos ahí a los crack de heroicos ahí haciendo el aguante por estos lares contra los Black Demons, a los Creek. Tenemos ahí a Bugale y el Agus. Ya están visualizando los Kriegs ahí moviéndose a los Black Demons por la zona de refinería. Por el momento Luisa consigue su primera kill y comienza a buscar más gente por estos lares. Ahí tratando de cascar al enemigo. Excelente daño ahí a esa distancia. Un poco más de 60-70. Como casi casi lo manda para el suelo al criminal. Vamos a ir a los Kriegs de Team Mafiosos, casilla 4, ahí comiendo un poco de zona insegura para lutear lo que pueden por estos lares. Legión Kill en centro de zona segura, tenemos una zona segura designada. Vemos ahí a Nayeli apoyando a Levin y a la casilla 4, será ese corazón, gracias por el aguante, a ver. Vamos a ver a la casilla 4. Tenemos a Levin que tiene ahí hinchada en el chat por parte de Nayeli. Tenemos los Kriegs que están comiendo un poco de zona insegura, metiéndose rápidamente hacia la zona de refinería. El Team Mafiosos ya consigue sus 4 kills hasta el momento. Vemos a Black Demon Luis, excelente cabecero. Lo manda para su casa. El contrincante le revienta la cabeza ahí al miembro de la escuadra contraria. Vemos que el único superviviente es la casilla 6 de Unión. Veremos a ver si se la rifa el Kriegs. Tiene que correr por su vida. Tenemos ahí la casilla 5, New Family, metiéndose rápidamente hacia zona segura. Saludos, Flan. Flan. Gracias, Wilson. Gracias por seguirme. Un abrazo para ti, brother. Recuerden, son. Estoy castigando solamente 2 salitas, gente.
Después, más tarde, nos vamos para Estados Unidos para hacer ahí jugar con suscriptores. Tenemos a Black consiguiendo su primera kill para Legión Kill. Chemoncia no espera nada y comienza a ruchar rápidamente, ¿eh? Ahí cascando con la K evolutiva, el rucheo intensivo, la pared que no se pone, ahí casi casi lo mandan para el suelo. Los Black Demons consiguen ya 4 kills rápidamente, a Insano le reventaron el cerebro, está comiendo tierra. Luis corre la misma suerte ahí, la MP40 cobra, hace su trabajo. Chinita comiendo piso y Insana, la única salvación por estos lares para Black Demon, viene ahí a curar al compita rápidamente, digamos si logra su cometido. Tenemos ya Legión Kill, procede el rucheo intensivo ahí moviéndose, parece que va a caer exactamente, excelente caída para los Kree, que ahí la arreglé, con la comienza a cascar a la a Insana, a la miembro del Black Demon, la mandan para su casa rápidamente. Vamos, que Insano trata de defenderse bastante bien, pero lo mandan también para su casa. Los Black Demon dejan de existir acá en la zona de refinería. Tenemos a Legión Kill ahí causando bastante daño en la parte alta. Tenemos a los Creeps de Team Mafiosos ahí en zona de bahía, cubriéndose en estructuras. Y Casilla 5. Tenemos ahí a New Family, tenemos ahí a Crixer, ahí también un poco en la quiebra, tenemos ahí a Maui Flan acá en las inmediaciones. Por el momento ahí muy cerca de Reclusorio. Quedan aún 10 con vida, se revienta las patas Flan, se cura rápidamente. Legión Kill ahí moviéndose por los bordes de zona segura y comienza a moverse rápidamente. Tenemos ahí a Leven por parte de Team Mafiosos acá saliendo de Bahía para meterse a zona segura en las inmediaciones del barco en Santa Catarina. Por el momento aún 10 con vida. Tenemos solamente una escuadra completa. Tenemos ya Legión Kill, no ha perdido ni a uno de sus compas y ha conseguido una buena cantidad de kills hasta el momento. Después, no, creo que lo va a hacer más o menos como a las. ¿A qué hora sería en México? A ver, déjame ver. Creo que a las 9 de México, creo, Gloria. Si Leven consigue su tercera kill, se para duro. Askin está bastante tocado, lo mandan para su casa de un certero disparo a la cabeza. Chemón se la rifa, consigue doble kill por estos lares. Quedan un 6 con vida, eso se pone interesante. Dos escuadras, 3 versus 3. Y vamos a ver cómo les va en la primera sala. Mapa dice: no fue Kalahari. Entonces se pone 3 versus 2. Mau ahí haciendo el aguante con doble barre, haciendo el cambio muy bueno y muy rápido. El Hachemón se lo mandan para el suelo. Tienen que poner 20 paredes para evitar que le revienten. Ahí Mau haciendo el aguante, pero proceden a espaldearlo. Le revientan el cerebro, lo mandan para su casa. Y veo que Flan a él se la rifa sola por el mundo, solo por el mundo Creek. Vamos a ver si logra su cometido de aguantar lo más que pueda. Está bien difícil 3 versus 1, pero todo puede pasar ahí tratando de cascar ahí apuntando Flan. O sea, Black, Chemons y Oliver con una buena partida. Los Kricks ya consiguen rápidamente ya 10 kills. Los Kricks ahí reventando. Procedamos a acercarse rápidamente al único superviviente. Se come la granada y la mandan para su casa. Y vemos que Legión Kill se lleva el Buya rápidamente.
En esta primera salita, Dragon es zona tóxica. Lebron puede ingresar con su team, su clan, su Discord en Sudamérica, haciendo eventos a diario. Bueno, vamos a esperar a que me prueben la siguiente salita y continuamos con el directo. Sería la segunda y última sala de la noche de la comunidad Zona Tóxica. Hola Macrera, Macrera, voy a hacer directo más tarde en Estados Unidos. Si comparto sin me recargo 200 diamantes. No, no recargo, pero ni yo tengo diamantes, ¿no? Hola Giovanni. A ver, vamos a esperar a que me prueben la salita y le damos a la siguiente sala de la comunidad Zona Tóxica. A ver, ¿qué hora es en México? 5:20. Ah, es igual a la misma hora. ¿En serio? Ah, la misma hora ahora. ¿Ya no es una hora menos? No, se supone que había una diferencia. Ni saluda, dije hola Vale, y dije hola Macrera. Dale pe Macrera. Mañana eras directo. Voy a tratar de hacer mañana directo, pero creo que será en Sudamérica solamente. Creo que voy a intercalar Estados Unidos, Sudamérica, Estados Unidos, Sudamérica. Pero todo depende, puede ser que lo hagan en Estados Unidos. Es que lo que pasa es que ya no puedo hacer directos por las mañanas, o sea, se me es imposible ahora por las mañanas, solamente por las tardes o por las noches. Bueno, vamos a esperar a que nos prueben la siguiente sala. Entonces en la madrugada. No, madrugada no puedo. Debe ser en la noche, no sé, tipo 2 horas o 3 horas. En la madrugada no, tengo que jugar con mi amor, sí. Siguiente salita rápidamente. Vamos a ver si me confirma la segunda sala. Yeah, you know.
Vamos a ver si nos proveen las alitas, si no, a ver. Bueno, ahí tenemos las alitas, vamos a entrar rápidamente. Puesto más de contraseña, un segundo, gente. ¿Qué estás esperando? Estoy esperando entrar a la sala, pero me han dado la clave incorrecta. Gracias, Snacks, por darle directo, bro. Se agradece. Galletitas con leche, gracias por el like, se agradece, gracias por el aguante en Facebook, a Nax Quispe también y a Ezequiel García también por el like y a Wilson por seguirme en Facebook. A ver, vamos a esperar que nos provean la contraseña correcta. Hoy estamos en la segunda sala y vamos a esperar a que ingresen los participantes para continuar ahí con el directo rápidamente. I keep what I need. Every single day I'm hitting.
Bueno, vamos a esperar a que ingresen los participantes y continuamos con la segunda salita de la noche. Nachito por entrar en directo ahí apoyando y aguante Never Heroico, dice la script. Hola, galletitas. Recuerden que estas no son mis salas, solamente las estoy casteando, bro. Solamente pueden ingresar miembros de la comunidad Zona Tóxica. Yo más tarde voy a hacer directo en Estados Unidos ahí para jugar con subs. Los que desean entrar son bienvenidos. Tipo, más o menos dos horas, creo, dos horas o tres horas haré el directo en Estados Unidos. Ahí sí jugaré con subs y de repente vienen una que otra sala. Bueno, tenemos la mayoría de escuadras ya listas. La salita rápidamente, así que vamos a ver a los participantes en esta segunda sala de la noche de la comunidad Zona Tóxica. Tenemos ya la casilla 1, tenemos ya los Black Demons, casilla 2, tenemos ya Legion Kill, casilla 3 al Never Heroico, casilla 4 al Team Mafiosos, casilla 5 al New Family, casilla 6 a The Union, casilla 7 nos ha presentado, tenemos ya la casilla 8, tenemos ya 21 Guns, al Team 21 Guns, casilla 10, tenemos ya de heroicos. I
Decía Walter apoyando al team mafioso. Gracias por entrar al directo, Chris, y apoyar a tus favoritos. Podemos buscar enfrente, amigos. Sus lugares de caída son 31 con vida. Tenemos ya los Black Demons por el momento ahí en el zona de Clock Tower. Legión Kill ahí agarrando pick para ellos. Parece que tienen vecinos al lado. Never Heroico, zona de Sentosa, casilla 4. Tenemos ya los Kriegs del Team Mafiosos. En la zona de Shipyard, casilla 5 por el momento. New Family acá en la zona de Hangar, casilla 6. Tenemos a The Union Cape Town. Casilla 8, tenemos ya al Team 21 Guns. Ahí parándose el duro Uriel y su compa Cubo. Ahí consiguiendo rápidamente 3 kills en la zona de pick. Casilla 10 de heroicos por el momento. Acá en la zona de 1000. Ahí looteando rápidamente. Vamos a buscar un otro enfrentamiento. Entonces el único superviviente de Legión Kill y el Creek de Black. Ahí tomamos sus precauciones solo por el mundo de Creek. Los Black Demons por su parte en Clock Tower luteando lo que pueden por estos pilares. De Heroico ahí en Sentosa luteando rápidamente también. Sin complicaciones, entonces hay Team Mafiosos. Casilla 4, Shipyard. Los New Family ahí rondando por zona de Hangar, inmediaciones, y tenemos ya los Creek de casilla 6 en la zona de Cape Town. Tenemos ya de Union. Tenemos ya Naya poniendo la casilla 4, ¿verdad? Contra el directo y apoyando sus favoritos. Vamos a ver cómo les va a los Creeks en esta oportunidad. Entonces los Black Demons zona de Clock Tower tienen gente por estos lares chilista. A ver, vamos a ver contra quién están peleando. Insana está bastante tocada, le cascan el cerebro, la mandan para el suelo. Veremos si logran levantarlo, le meten la granada, excelente daño ahí. Contra la Cris Chilita se le complica la situación ahí, tratando de rucheo intensivo. Se vienen demasiadas cuadras por estos lares, la rematan rápidamente. Tenemos ya el Cris. Se para reduro y consigue una buena cantidad de kills. Vamos a buscar contra quién están peleando estos Cris. Casilla 6 en Cape Town, casilla 8 en zona de aquí, casilla 10 acá en las inmediaciones de 1000 hasta el momento sin complicaciones. Los New Family ahí consiguen rápidamente 2 kills ahí a cargo de Azalea. Ahí excelente pared por parte del Creep para defender su posición. Ahí haciendo el paso del boxito ahí con Woodpecker. Sus compañeros Flan y Mao, el de acción intensivo, le cascan ahí un poco a Mao. Pone pared agachado, pero casi casi lo mandan para el suelo. Vemos ahí a Flan luchando intensivamente. Le revienta el cerebro al contrincante y lo manda para su casa. Ahí a uno de los miembros de Black Demons.
O sea, insano, el único superviviente ahí por el momento irrumpiendo fue por la zona de Bullseye. Black hace lo propio ahí llegando a la zona de Cotatúa. Tenemos ahí a los Creeks de Never Heroico, zona de Mars Electric. Hasta el momento sin novedades. Los Creeks, sí, tenemos ahí a la Casilla 4. Team Mafiosos igualmente sin novedades por la zona de Bullseye y Mediaciones. Casilla 5, el New Family ahí asentados en Clock Tower consiguen sus tres primeras kills por esta zona. Tenemos ya Casilla 6, tenemos a The Union por el momento ahí rondando Keraton y Mediaciones de Cape Town. O sea, el dúito superviviente ahí del Team 21 Guns, rifándosela por las inmediaciones ahí de Cota rumbo a la tienda. Pues van a arribar sus compras. Bueno, parece que va a dar bordilla, zona insegura. Tenemos zona designada hasta el momento. Pochino Clock Tower Factory Mars Electric. Entonces ya leen, si le da el aguante para su escuadra, consigue su primera kill por estos lugares. Vemos que ahí los Black Diamond dejan de existir y los mandan para el lobby. Tenemos a 22 con vida hasta el momento. Escuadra de la casilla 10 de heroicos, ahí consigue. Tratando de meterse a mí para lootear ahí. Por el momento no tienen ningún enfrentamiento. Vamos a buscar algún enfrentamiento que haga un 22 con vida. Vamos a ver los creeps de Team Mafiosos corriendo un poco en zona insegura. Rondando en Bullseye. Vamos a ver los creeps de Never Heroico consiguen gente acá en las inmediaciones de Factory. Ahí cascando ráfagas. Sí, el Krieg está rushando intensivamente, parece que ha tumbado el contrincante. Ahí procede a moverse rápidamente, lo cascan a Trueno, se defiende bien ahí con pared blue hasta el momento. Procede ahí a moverse por otra, para tener más cobertura por esos pilares. Le dan la kill, ahí consigue su primera kill de Trueno ahí en las inmediaciones de Factory. Está aún bastante tocado, no se puede curar completamente. Vamos a buscar algún enfrentamiento, tengo así a Ale por parte ahí de heroicos causando daño acá en la zona de Cota. Proceden a moverse ahí la casilla 10 de heroicos hasta el momento sin complicaciones. Dale, bro, recuerda que tienes que estar nivel 8 mínimo en Estados Unidos para jugar clasificatoria. Nivel 8, se está linkeada una cuenta de Google o Facebook. Si es de invitados, debe ser nivel 12. Vamos a ver los creeps de elección Kill superviviendo con Black hasta el momento. Parece que ha conseguido gente por estos lares. Los 9 de Oico también consiguen gente en la parte alta. Se protege muy bien ahí de Rafa para evitar el daño del contrincante. Casi, casi lo mandan para el suelo ahí. Reventada, se reventó su chale, tirar una crick.
también dejan de existir los creeps de Legion Kill. Por el momento ahí tenemos al negro heroico ahí haciendo kill gracias a Rafa Strun y Bad Boy. Por eso tenemos ahí a los creeps de Team Mafiosos ahí haciendo sus primeras kills de cargo de Askill y Level. Ahí a Askiel del team mafioso buscando gente ahí. Tenemos ahí el doble sniper del creep Barret de AWM. Tenemos a los Neve de heroico aún superviviendo la escuadra completa ahí en los bordes de Factory. Vamos a Team Mafiosos, que vamos a ir alrededor de zona segura en esos desplotados. Ya les enviaron, vamos a volver a ir directo. Vamos a ver un superviviente del New Family a salir al ocaso. Casi casi lo mandan para su casa, no se ha percatado y lo eliminan rápidamente ahí con el sniper 14 con vida hasta el momento. A los de la casilla 8, ahí tenemos a Uriel y a Cubo, ¿no?, tratando de cascar al contrincante. Por el momento este dúo está haciendo 3 kills ahí en las inmediaciones de Oshinoga hasta el momento. Vamos a llegar a los creeps de la casilla 8. El team 21 Guns ahí tratando de buscar información de sus contrincantes, los heroicos ahí dominando son el Factory parece. Y tenemos a los Creek del team mafioso, sí, están por estos lares hasta el momento. Ahí metiéndose rápidamente a zona segura. Vamos a ir a los Nedeco, consiguen su segunda kill. Bueno, su segunda kill personal ahí a cargo de Rafax. Ahí lo pueden espaltear demasiado bien desde lejanía. Lo cascan a Rafa, parece que no tiene salvación, lo mandan para el suelo y ya quieren rematarlo rápidamente. Los Neve Heroico pierden ahí a uno de sus compas por estos lares. Ahí, excelente para ahí para aguantar el daño de gran pantalla de topics. Tenemos ya los negros que en la zona de el momento de montar bombos. Tenemos ya casi a 7 hasta el momento. Ya buscando como pueden. Metemos ahí el juego ahí aguantando como pueden, que si a 3 ahí moviéndose rápidamente a los bordes de zona segura. Tenemos ahí a 4 team mafiosos ahí aguantando como pueden, el único superviviente de la casilla 8, el team 21 Guns hasta el momento reventando, que da miedo. De 5 jugadores con vida por parte de negro y coger de la sala a su casa y aguantando como puede hasta el momento.
Entonces, realmente al ganador de la segunda sala vamos a colocar realmente ahí a los ganadores. Hola, sala de gran punta de sobre. Estamos de corazón. Bueno, gente, nos retiramos. Y gracias por entrar directo y apoyar a sus favoritos. Pero bueno, estamos en la comunidad Suena Tóxica. Gracias por el aguante. Servicio de corazón. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos, gente. Nos vemos. Regresamos en un par de horas.